la mañana, vamos que nos vamos. Ahora mismo voy a coger dos cajas de plástico que me compré el otro, ayer. Ayer domingo compré. Y es para poner todo lo que es los botes de aceite y todo eso. Tienen que estar dentro de una caja para la inspección. Así que voy a hacer eso. Y luego voy a seguir con esta. Voilà. Que la idea de esta es poner el encarenado en su sitio, tal y cual. El otro día ya hice esto. Y ahora tengo que hacer el resto. Así que sí, ese es el plan. Y una vez haya acabado con eso, que la idea es acabarlo hoy, ya veremos. Voy a seguir con estas dos. Y con esta también, sí. Esta tengo que pedir las piezas. Gente, ahora mismo eso ya está acabado. Ta-ta. Todo eso y esto tengo que tirarlo a la basura. Y bueno, esto... A ver, lo enseñé. Ahí están todos los embudos y todo eso. Y luego justo aquí debajo están todas las latas y eso de aceite y gasolina. Y esto es donde tengo todos los sprays y todo el limpiador de ¿cómo se dice eso? Limpiador de freno, creo que se llama en castellano. No sé, o desengrasante de freno. No sé, pero sí. Todo lo que es inflamable o es aceite en sí, tiene que ir ahí para la inspección. Así que voilà. Ajá, sí, y ya está, ¿no? Sí. Así que ahora a liarse con esto. Y a las 3 más o menos pararé. E iré a poner la trite A, la iré a poner a mi nombre. Esa es la idea. Así que vámonos. El lado derecho de la moto ya está hecho. Aquí tengo un soporte, el soporte del medio y este de aquí debajo, así que pam, perfecto, genial, contentísimo con esto. Es firme, lo único que ahora se sigue moviendo un poco por el hecho de que en el otro lado está suelto, todo está suelto, tengo que hacer ahora el lado izquierdo. Pero también, a ver lo que quería enseñar. Justo. Para el pedazo de freno. ¡Ole! Así que venga, vamos a hacer al otro lado. Vámonos. Ya se acabó por hoy. Ahora mismo, a ver, esto ya está todo puesto en su sitio. La placa para las bobinas la he cambiado de sitio. El depósito ya está más abierto para que entre más. Que entre más, sí, esté mejor, tenga una mejor línea, digamos. Y luego este voy a tener que ir con el torno a hacerlo más fino. Y el problema ahora mismo es que esta debería estar aquí en medio y no puedo ponerlo porque está la caja. Y le he preguntado al dueño a ver si puedo cortar la caja, pero ya veremos. Estoy esperando la respuesta. Así que mañana más. Venga, gente, otro día, ya estamos. A ver, hoy voy a empezar trabajando en el ordenador, buscando las piezas para la Guzzi. Entonces todas las piezas para los carburadores y todo eso. Luego voy a mirar lo de los cables de freno y gas para esta. Y después quiero empezar a hacer la fabricación del soporte para las líneas de freno aquí en el frente. Voilà. Y una vez esté ahí liado, ya veremos. Yo iré haciendo hasta que me den una respuesta de esa moto, porque estoy esperando una respuesta sobre lo de la cadena, tal y cual, y qué quiero hacer con el contakilómetros y la altura del depósito. Ahora el depósito ya está más bajo de lo que debería, de lo que él quería, digamos,
pero aún así puedo ir más bajo. Lo que pasa es que no sé si está bien así o tengo que seguir modificando. Ya veremos. Así que mientras no tenga respuesta con eso, voy a seguir haciendo con las otras motos y ya está. Voilà. There we go. Relax, smoking. Woo. Okay. Bueno, miércoles por la mañana, vamos allá. Ahora mismo lo que me queda es, sí, lo que quería hacer ayer noche, pero ya estaba demasiado cansado, yo no aguantaba, era acabar todo lo que fuera tema de soldar, porque entonces ya estaría con la moto. Luego solo me quedaría separar los carburadores, pedir una goma y luego volverlo a montar y ya está. Pero sí, ayer no pude, estuve aquí hasta las 10 y pico, sí, casi las 11 creo que eran, y ya está, ya no aguantaba, dije adiós, mañana otro día. Así que, ¡vamos!
el soporte para el contakilómetros, voilà. Así que siguiente. Esto ya está acabado. A ver, todo el trabajo de soldadura ya está hecho. El soporte para contakilómetros, la luz delantera, el soporte para el encadenado o limoli. Esto de aquí, tiki-tiki, a ver si quiere funcionar. Voilà. Esto también, el soporte de matrícula, voilà. Y este que lo he modificado, porque el dueño lo tenía con uno del 8 y uno del 6, y yo le he dicho, eso se va a partir. Así que sí, ya está todo hecho, todo lo que es tema de soldadura ya está todo hecho. Incluso he sacado ahora los carburadores y este era el problema. El dueño me dijo, me está perdiendo entre los carburadores, y bueno, como puedes ver, sí, hay que cambiarlo. ¡Voilà! Pues hala, jueves por la mañana. Ahora mismo ya he hecho todo el trabajo que tenía que hacer con limpieza, tal y cual, pero no he puesto la cámara. De hecho, es bastante aburrido. Así que, vale, lo que es lo de las aceites ya está puesto en su sitio, ya está todo limpio. Aquí tengo todo lo que tengo que tirar luego. Un montón de mierda. Ahora lo que voy a hacer es poner este en su sitio para la inspección para mañana. Lo tengo que colgar aquí, a esta altura más o menos. Y después de eso voy a saltar y empezar con estas dos. Ta y ta. Y a las 4, 3 o 4 así voy a empezar a buscar las piezas de estas. Porque he encontrado casi todo, menos, por ejemplo, la goma esta que hay aquí. No la puedo encontrar, eso es una. Y luego la otra es este pequeño filtro. No lo he podido encontrar, así que voy a tener que buscarlo por por Del Orto y no por la página de Guzzi. Así que, bueno, ya veremos. A ver, de estas tengo que cruzarme alguna, porque yo me acuerdo, tengo una motillo de estas pequeñas aquí, una Malaguti, que es la segunda moto que conducí en mi vida, esta. Y el motor tiene también un carburador de estos Del Orto, y tiene ese filtro. Así que de alguna manera la voy a encontrar, así que luego buscaré y a ver qué. Sí, pero a veces tienes que poner más tiempo en este tipo de cosas. Cuando no tienes la página web ya o lo que sea, a veces sí, cuesta un poquillo más de tiempo. Pero bueno, es lo que hay. ¡Voilà! ¡Vamos a ello!
Dirty, dirty. Nice. Meh. Este aquí, como podéis ver, ya he hecho la chapa, la he tenido que hacer dos veces, porque la primera vez la había hecho con un material un poquito más fino y se me doblaba, no aguantaba la fuerza del tornillo, una vez lo apretaba todo se doblaba y sí. Así que he hecho una más gruesa y le he dado la curvatura esta que se ve aquí, justo aquí. Así que ahora ya todo está conectado, he tirado los cables hacia atrás y una vez estaba aquí... ¿Qué me encuentro? Que cuando quiero ponerlo todo junto, como tiene los banjos, no me entra. Porque este, si lo quiero poner aquí atrás, me toca con el chasis. Entonces lo que voy a tener que hacer ahora es una chapa que sea igual de larga que esta. Así, pa pa pa, y me lo tape todo. Y así sigue un poco la forma de la moto. Eso, y luego este tengo que fijarlo, que no se mueva. Aquí que quede libre, pero que aquí se quede, que no vaya suelto. Y luego, aquí tenía un problema también, pero he encontrado este arriba y entonces lo he colocado y así que el problema solucionado. Y ahora me falta solo esto. Tengo que hacer unas arandelas tal y cual y bueno, sí. Pero bien, contento. Así que vamos, que nos vamos. Pues adivina, estaba yo intentando purgar los frenos y solo el derecho me funcionaba. Esto es raro. Abro el izquierdo, la línea está todo seca. Abro el de atrás, la línea está todo seca. Digo, esto no puede ser, digo, no me jodas. Esta pieza, este, no sé cómo llamarlo, T, o no sé si, sí, esta conexión. Todos los agujeros deberían estar conectados. No lo están. Esto tira para un lado, esto tira para otro, pero en medio no hay nada. Debería haber un agujero que pasa de aquí a aquí y no lo hay. Así que... Vamos a abrirlo porque, joder... Esto siempre me pasa con piezas de estas así viejas y tal, que tiene estas chorradas, claro. Ni lo he pensado, es que ni se me ha ocurrido de mirarlo, a ver si estaba agujereado todo, de que todas las conexiones estuvieran abiertas, porque tendría que estar, pero en serio, yo flipo. See the light. How do I?
la gente, después de abrir el motor, la biela se ha calentado mucho. No sé cómo se dice en castellano, pero en inglés es the small end. Ahora mismo, bueno, ya podéis ver, este es el color que tendría que tener y se ha recalentado. Supongo que le faltaría aceite o cualquier cosa, no lo sé. No lo sé porque si miro el pistón, lo miro y está perfecto, no tiene nada raro. Y si miro la culata, que es cuando se paró la moto, el color es perfecto. Un poquito blanco, a mi gusto, pero hay mucho marrón ahí. Así que, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Tengo que medirlo aún, pero no tiene buena pinta. Así que nada, la semana que viene, más. Come on. Oh, no. Okay, so. Yep. Okay, now.